eraser wrapped in my thoughts. Now you're a stranger, cover up the scars. Put on your game face, left you in a bar to try and save face. You can only lean on me for so long. Bring the ship about to watch a friend drown. Sit on the ledge, beg you to come down. You can only lean on me for so long. Yeah, later, see you around. Yeah, later, see you around. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Eso era. Hola. Pido mil disculpas por ayer, porque ayer se cortó la luz en todo el barrio. Y el internet nos llevó hasta altas horas de la noche. Y no pude seguir con el stream, porque justo había agarrado mucho vuelo y cagó todo, y se fue toda la mierda. Pero sigamos hoy con Undertale. Undertale. Ok. Por aquí está. Y bueno, adiós. Vamos, chao con el texto. Lost of a good friend. Yes. Ah, mira. Juega me dice que debo admitir que me enganché el juego. Sí, se me enganché, pero por algo lo estoy jugando. Sí, me gusta Undertale. Quiero saber qué pasa. Y no digan spoilers por eso. Por lo mismo, no digan spoilers. No. Tengo la cara muy chiquitita, qué mal. ¿Qué quieren ver? ¿Quieren verme a mí o quieren ver el juego? Decídanse. Igual lo voy a agrandar un poco. Ya. Que se va a ver mal. En serio, se va a ver mal. Tú. Te voy a dejar ahí. Ok. Basta. Lo dejaré por ahí. Ok. Ya. Basta. El ángulo de la cámara se ve diferente. ¿Por qué está diferente? No sé, amigo. No sé. Son cosas bastante irrelevantes, juega. Yo creo que la mayoría de la gente viene a ver al juego y a escuchar las mierdas que hablo, no a verme. De hecho, he pensado uno de estos días. He pensado en estos días sacar la cámara y dejar solamente el audio. Mío, que ya, esto ya lo leí. Basta. Oye, tú, detente, mierda. Hemos como que recibido un chivatazo sobre de un humano con una camiseta a rayas. Nos han dicho que anda vagando por Hotland ahora mismo. Lo sé, suena aterrador, ¿eh? Te llevaremos a un lugar seguro, ¿de acuerdo? No, déjenme. ¿Eh? ¿Qué pasa, bro? ¿La camiseta que lleva? Como que, ¿qué pasa con ella? Bro,
¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Qué bajón! Esto es como que... Oh, perdón, mega embarazoso. Tenemos como que matarte totalmente y esas cosas. Mierda. La Guardia Real ataca. Intentas tocar la armadura de GR1. Tus manos se resbalan. Como que manos fuera del producto. Ataque el equipo. ¡No! Mierda. Vas a aprovechar que no hay cámara para fumar. Ah, no, amigo, no. No, no quiero fumar. Estás secando el sudor. Susurrar. Le dices a GR1 que sea sincero con sus sentimientos. ¿Cómo? ¿Qué? No lo pillo. Mierda. Vigila tus movimientos. Le cuentas a GR2 tu secreto favorito. Como que estás muerto y eso, te guardaré el secreto, gracias. Ok. Huele a zoológico militar. ¡Ugh! Le dices a GR1 que sea sincero con sus sentimientos. De nuevo, ¿cómo? ¿Qué? No, 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 ¿qué? Jejeje. Ah, ah, ah. GR1, no, a GR2. Limpia la armadura de GR2. El barro que le enfría comienza a desprenderse. ¡Qué calor! ¿Cómo que danos tu alma, dude? ¡Yes! ¡Dámela, dámela! Al 2, ok, GR2. Limpia la armadura de GR2, el barro que le frena, ya lo hice lo mismo. ¡Qué calor! No lo soporto, la armadura quema mucho. Pectorales. GR1 parece preocupado por algo. Me dice GR1 que sea sincero con sus sentimientos. No, no quiero pensar en eso. Inúen 2, Inúen 2. Tío, no puedo, no lo puedo aguantar más. Así no, como que 02, yo, como que... No. Oh, ya voy. Maldición, tu forma de luchar, tu forma de hablar. Me encanta hacer ataques en equipo contigo. Me encanta estar de pie a tu lado, agitando nuestras armas a la... Dos, yo como que quiero estar así para siempre. Quiero decir, ja, casado, bro, jaja. 01, sí, bro. ¿Quieres que vayamos a por helado después de esto? Dios. Oh. Bueno, gracias. Ah, amor libre para todos. Ups, espera que me pregunto cómo liberar al humano. Cállate, Alphix, cállate. Alphix solo hizo 10 shows que harán que te olvides de hacer tu trabajo. Mierda. ¿Qué weá? No. Ring. Vale, ya estoy de vuelta. Perdón, otra hora, habitación oscuras, ¿ah? No te preocupes. Mis técnicas de hacking lo arreglarán en un momento. Mierda, Metatron. Metatron de nuevo. ¿Esto en serio? ¡Oh, sí! Buenas tardes, bellezas y bellezos. Soy Metatron, informando en directo para MTT News. Una situación interesante ha surgido en Hotline Oriental. Por suerte, nuestro corresponsal está allá afuera, informando en vivo. Valiente corresponsal, por favor encuentra algo digno de ser noticia. Nuestros 10 maravillosos espectadores esperan por ti. 10 maravillosos espectadores. Son como los espectadores que hay en... Es como el máximo de espectadores que tenía en mi vida. 10. ¿Qué? No hay nada, amigo.
El baloncesto es dinamita, ¿verdad, Cari? Qué lástima que no puedas jugar con esta pelota. Esta es una pelota que boda marca MTT para llevar, no para jugar. No te vuelves rico y famoso como Moy, como Moa, sin embellecer un par de orbes. Informa sobre esto. Mirar más. ¡Qué sensacional oportunidad para una historia! Puedo imaginar el titular. ¿Un perro existe en alguna parte? Estoy francamente anonadado. Informar sobre esto. Obvio, ese es un perrito. Atención, espectadores. Nuestro corresponsal ha encontrado un perro. Efecto de sonido de audiencia haciendo... ¡Oh! Así es, gente. Es la historia tierna del año. Mirad esas pequeñas orejitas. Esas patitas. Su colita peluda. Esperad un segundo. Eso no es una cola. Eso es... una mecha. ¡No, perro bomba! Pero que no cunda el pánico. Aún no habéis visto el resto de la sala. Oh, vaya. Parece que todo lo que hay en esta área es una bomba. Wow. Wow. Ese regalo es una bomba. Esa pelota es una bomba. Oh, perdón. Hasta mis letras son... bombas. Valiente corresponsal, si no desactivas todas las bombas... esta otra enorme te reventará en pedacitos en 2 minutos, mierda. Y no podrás seguir haciendo reportajes en vivo nunca más. ¡Qué terrible! ¡Qué inquietante! A nuestros 9 espectadores les encantará ver esto. ¿9? ¿9 o 9? ¿No eran 10? Buena suerte, Gary. Gaming the best. Llegó hablando en ruso. Genial. Hola, Gaming the best. Ring. No, no te preocupes. He instalado un programa de desactivación de bombas en tu teléfono. El perrito está durmiendo. Usa desactivar cuando la bomba esté en la zona de desactivación. Ahora ve por ellas. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, ahora, ahora. Bien, perro desactivado. Gran trabajo, sigue yendo por la sala. Ahora intenta ir por el que está abajo de la izquierda, ok. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Ah! ¡Oh, yay! ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¡No! Por normas periodísticas, un campo letal de fuerza rodea el área de interés. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde? El regalo. Listo. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No hay más. 47 segundos, mierda. ¡No! Joel Páez volvió, yay. ¡No! No, ¿dónde hay más? ¿Dónde más? ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¿Dónde está la otra bomba? ¿Dónde está la otra bomba? Mackenzie, dime dónde está la bomba. 18 segundos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! Eso, no entiendo qué es eso. Dámelo, dámelo, dámelo. Vuelve, vuelve. ¡Ahora! ¡Ah! Vaso de agua extremadamente fácil. O sea, ágil. Bomba desactivada. Bien. ¿Terminamos? No, no terminamos. 6 segundos. ¿Qué más queda? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Basta, basta! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Bien! Santi Gamer, ¿cómo estás? Hola, Joel, ¿volviste? Entiendo perfectamente por qué te fuiste del chat de WhatsApp. Lo entiendo perfectamente, no te preocupes. Mierda, se cayó algo. Espera un poco. Oh.
Ahora sí, gran trabajo, te faltó solo una, abajo y la derecha. ¿Qué? Cagué. Qué mal, Kari, no has podido desactivar todas las bombas en 3 minutos. Y ahora la gran bomba va a reventarte en pedacitos. Espectadores, ¿están listos? Aquí llega el momento que habéis esperado tanto. Ja, ja, ja. Adiós, Kari. Bueno, chao. Ah, parece que la bomba no termina de estallar. Ring. Y eso pues porque mientras estabas con tu monólogo, yo la he cambiado. Ok. Oh no, has desactivado la bomba gracias a tus conocimientos de hacking. Sí, eso es justo lo que he hecho. Maldición, parece que mis planes han vuelto a ser frustrados. Maldito seas, humano. Maldita seas, doctora Alpis, por ayudar tanto. Pero no maldigo a mis 8 maravillosos espectadores por seguir con nosotros. 8. Wow, es más de lo que tengo yo. Hasta la próxima, Gary. Chico, esa estuvo cerca, pero un poco más cerca de lo que me hubiese gustado. Debí de haberte guiado mejor. Y además tampoco había tiempo suficiente. Bueno, es culpa de Metatron, no mía. No puedo titubear ahora. Por fin empiezo a tener más confianza sobre cómo guiarte. Te protegeré de ese viejo robot desagradable, no importa cómo. Aunque tenga que no importa. Ya estamos a mitad del camino del núcleo. ¡Vamos! Clic. Clic. La ra la ra 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 ra. La ra 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 ra. Ring. Me he dado cuenta que has estado algo callado. ¿Te preocupa conocer a Asgore? Bueno, no te preocupes, ¿vale? El rey es un tipo muy majo. ¡Ah! Puedes hablar con él y con tu alma humana podrás cruzar la barrera. Así que no te preocupes, ¿vale? Tranquilízate y sonríe. Ok. Me tranquilizo y sonrío. Helos. Piso izquierdo 3. Ese no, a ese no hemos ido. A ese no. Ah, café. Oh, yes. Bienvenido a nuestro salón, cielo. ¿Quieres alguna pastita? Todas nuestras ganancias son para las arañas. Ok. Parece algún tipo de brazalete poderoso. Espera, es solo un croissant. Es un donut de araña. Parece más gomoso que de costumbre. Juega preguntas que hicimos el stream anterior cuando no estuviste. Nada, la verdad. La verdad es que fue súper corto porque se cortó la luz. Entonces como que... no avancé casi nada, la verdad. Hice como un puzzle y se cortó la luz y cagó todo. Hola. He acabado comprando un donut. No quería, pero esa chica, aún habiéndole dicho que no, ella no dejaba de mirarme de forma rara mientras me relamía los labios. Ahora me he quedado sin dinero. Y con una dona. Su cara de... está como riéndose. ¡Wow! Adiós. ¡Qué mierda! Ok. Ah, ¡hola! Alpis al habla. Esta habitación es como la que vimos antes. Hay 2 puzzles, al norte y al sur. Tendrás que resolverlos para poder continuar. Mierda. También quería decirte que... no me gusta ver la solución de los puzzles. Pero si necesitas ayuda, llámame, ¿vale? Ok. Ah. Tengo una idea. Seamos amigos en internet. Así cada vez que necesites ayuda, solo tienes que avisarme. Ah, cállate, Alfis, cállate. Sí, he leído tu mierda de Facebook todo el rato. No veo Mew Mew 2, ok. ¡Uh!
No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo. Okay. Abajo. Mierda. 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 Ya. Ring. Ey, esto no tiene nada que ver con guiarte, pero ¿querrías ver un show de televisión humano conmigo? ¿Alguna vez? Se llama Miu Miu Key Security. ¡Claro! ¿De verdad? Está muy bien. Es mi programa favorito. Trato de una chica humana llamada Miu Miu, con orejas de gato. Me recuerda a alguien. Pero se da cuenta de que sus orejas no importan, que sus amigos la quieren a pesar de su... ¡Cállate! No, basta. Me contaste todo, Alphys. Alphys es una otaku asquerosa. Gracias por el spoiler. Ok, debería verla, ok. Muy bien, perfecto. Mierda, es solamente uno. Oh, mierda. Oh, no. Ahí está. ¡Pup! Alphys cree que el anime es historia humana y se juega. De hecho, sí, cuando leímos los libros en su laboratorio, ella tenía historia humana, tenía puros mangas. Qué terrible. Pa, pa, pa. Cactus te detienes para oler las flores. Ok. Era un cactus, no unas flores. Porque... Ahora al norte, arriba. ¡No! Sundere Plane ataca y no es porque esté celosa de que Vulcan te preste atención. Mierda. ¡Idiota! ¡Vaca! ¡No! Magma curativo. No me cura el magma. Mierda, mierda. Yo me voy. Yo me voy. Tim Castillo, ¿cómo estás? Nuevamente tratándome de Germán, maldita sea. Ok. Perfecto. ¡Felicidades! Ya, ok, me voy. ¿Qué? Mi momento MTT-TM favorito es su pose dramática cuando todo parece ir mal. Como cuando está en un programa de cocina y los huevos no salen bien. Ah, ok. Mi momento MTT-TM favorito es cuando le da su merecido de los villanos gira telones, aunque se trata de un concurso. Ok. Ta 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 ta. Perfecto. Ya me voy, ya me voy de acá. Ya me voy,
Yo me voy a mi casa. Y yo también me voy de casa. Oh, mierda. No me gustan las arañas. ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano con una camisa a rayas pasaría por aquí. Escuché que odia las arañas. Mira. Mira, ¿me entienden? Escuché que le encanta pisotearlas. No. No, no, no. Escuché que disfruta arrancándole las sus patas. ¡No! ¡No! No, por favor. Escuché. Que es bastante tacaño con su dinero. ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así, cielo? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote. ¡Oh, no! ¡Muffet te atrapa! ¡Mierda! Pagas 10 de oro. Muffet revisa su ataque en este turno. El rojo no te sienta bien, mi cielo. Ok. ¡Ah! Creo que te queda mejor el púrpura. ¡Mierda! Estás atrapado en una extraña red púrpura. Sigue... ¿Qué? ¿Qué? ¿Le sigo pagando o que lo voy a seguir pagando? Rehúsa su ataque. Ok, ¿por qué tan pálido deberías estar orgulloso? ¿De qué? Me sirve una taza de arañas. Voy a forcejear contigo. Trata de escapar de la red. Muffet se cubre la boca y suelta una risita. ¡Jiji! Orgulloso de verte un rico pastel. De volverte un rico pastel. ¡Mierda! Muy bien. Ah, tengo que sobrevivir. Nada más. Ok. Forcejeo. Trata de escapar de la red. Muffet ríe de palmadas. Dejarte ir no seas tonto. Oh. Muffet te sirve una taza de arañas, basta. Oh. Tirititit. Muffet te sirve una taza de arañas, basta. Basta. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Oh, necesito comer algo! ¡Oh, no tengo nada! ¡Me comí un gatito! Sigo forcejeando, ¿cierto? ¡Ayúdame! Trata de escaparme de la red, no ocurre nada. Ok. ¡Se me acabó el café! ¡No! Trata de escapar de la red. No ocurre nada. Ok. Su sonrisa era tan dulce y... ¡Mierda! Todas las arañas aplauden al ritmo de la música. Ok. Gracias. Ahora que me doy cuenta, Diego se salteó de varios eventos. ¿De qué hablas, juega? Trata de escaparme de la red, no ocurre nada, ok. Oh, es hora de almorzar, ¿no es así? Y aún no he alimentado a mi mascota. Oh, no. Oh, no. Oh, no.
Oh, no, 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 no. Oh. Oh, mierda. Okay. Con ese dinero los clanes Arácnidos por fin estarán reunidos. Déjame tranquilo, creo que esto termina luego. Me voy a morir. Mierda. Basta. Ok, de nuevo. Maldición. Que okay, no le voy a pagar. Voy a evitar sus ataques. Voy a sobrevivir, que siga hablando, que hable, que hable, que hable. Y espero que eso sea suficiente para poder... perdón, avanzar con esta mierda. Okay. Apresúrate. Gracias, todas las arañas aplauden. ¡Yay! Me ofrecieron un descuento, ¡yay! Mierda, ¿qué estoy haciendo? Me quito mucho. Me quito mucho, necesito... nada. Forcejear. Forcejeo, forcejeo y forcejeo. Tu alma hará feliz a todas nuestras arañas. ¡Woo! Ok. Juega me dice que hay una forma de ganarle a Mufet sin tener que pelear con ella. Si mueres de vuelta te la digo. ¿Por qué no me la dices ahora? Dímelo ahora, porque no quiero seguir con esto, en serio. Forcejear. Oh, ¿dónde están mis modales? No te he presentado a mi mascota. Es hora del desayuno, ¿no es así? Diviértanse ustedes dos, mierda. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! Casi. Ah, solo antes de pelear con ella, ok. Forcejear. Oh, esto no se acaba nunca. ¿Quién te ofrece mucho dinero por mi alma? ¿Ah? Oh, no. No. Ah, tengo que comprar una dona. Entiendo. De hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso voy a hacer. Eso es exactamente lo que voy a hacer, amigo. Vamos. Adiós. A comer la dona en medio de la pelea. Ok. Ya, perfecto. Tu, tu, tu. A
Hay que comprar la dona. No está. Es un dron de araña. Parece más gomoso que de costumbre. Venta de pasteles para arañas. Todas las ganancias van a ser arañas de verdad. Pero no está. No está. No está. ¿Se la puedo comprar a él? ¿En la tela? 999 de oro. ¿Cómo voy a comprar con tan poco oro, weón? ¡No! Bueno, creo que vamos a tener que... en otro lugar. ¿Ah? ¿Qué? Hasta el principio. Ah, ok. Ah. Ok, ¿me devuelvo a dónde? ¿A qué piso? Piso izquierdo 1, supongo. Al inicio del juego. Me está reventando las pelotas. En serio, al inicio del juego. ¿Me querés wear? ¡No! Ok. Ok, filo. Hagamos la pelea. Habrá que sobrevivir solamente. Lo siento, estaba viendo algo, asuntos de adultos. La 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 la. Chicos, tengo que hacer algo urgente, algo bien urgente. Voy a dejar esto aquí un rato. Necesito hacer algo bien urgente en internet. Vuelvo enseguida, le voy a dejar la música de fondo del Undertale. Vengo en 5 minutos. 5 minutos, pero vengo en... Vengo enseguida. Manténganse ahí, vengo enseguida.
Ok, ahora sí. Ahora todo está bien. Tenía que hacer algo muy importante. Undertale. Ok. Les voy a avisar a los chicos que ya volvimos. Ya ahora sí. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces, estamos destinados a tener que pelear con la araña, porque al principio del juego no compré una dona. Una maldita dona. Pero bueno. Perfecto. Yay. Ah, maldita sea. La 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 la. Escuché, ok, basta. No. ¡Piu! Forcejear. El rojo no te sienta bien, mi cielo, ok. Voy a forcejear todo este rato, ¿ok? Voy a forcejear. Ay, ay, ay. Forcejear. No ocurre nada. Dejarte ir, no seas tonto. Forcejear. Tu alma será feliz a todas nuestras arañas. Ok. Forcejear. Mi género musical favorito, me pregunta Juega. Me gusta el metal. Me gusta el industrial, sobre todo. Me gusta también un poco el hardcore igual. El post-punk también me gusta mucho. Me gusta de todo, la verdad. Ya estoy en la edad en que ya no estoy discriminando nada. Si el asunto me gusta. Si no... Pero tengo preferencia por la música pesada. Por la música extrema. Pero en general ya basta. Me gusta todo. Depende de lo que sea. Pero sí. Me voy más por la música extrema, música pesada. ¡No! Necesito comer algo. Me comí el perrito. Bien. Mierda. Croissant de boomerang. A Juega le gusta la música electrónica, muy bien. A mí me gusta la música electrónica con metal. Ahí tengo unos cuantos ejemplos por ahí. O sea, el industrial. Actuar, Moffett. Pero no me gusta Rammstein. Nunca me gustó Rammstein. Es como demasiado europeo para mí. Me gusta como el otro tipo industrial. El industrial que es más metal que electrónico. Suena raro, pero juraría que entra la sombra que me deforma. ¿Qué?
Croissant, mierda. Diego, que la sartén esa no era el arma que recuperara un punto. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, juega. No entiendo. Pues yo me comí el perrito. Oh, eso lo de almorzar. Aún no alimenta al perrito, a su mascota, mierda. Mierda, me van a hacer mierda. No. Ok, se me paga y me provoca menos daño. Le voy a pagar entonces. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Basta! ¡Oh! ¡Oh, gatito! ¡Miau, miau, miau! Ese gatito es el sonido del Mario Paint. Ajá. Toma. Mierda. Perdón. Okay. Toma. Deja de hacerme daño. Mierda. Quiero seguir forcejeando. ¡No! ¿Me curó? Ok. Oh, por favor, basta. Ya es suficiente, es hora de cenar, ¿no? Bueno, ya vamos a cenar. Avanzamos algo. ¡Oh, no! ¡No! Cagué. Nos fuimos a la mierda. ¡Ah! ¡No! Ya, vamos de nuevo. Compra más comida. ¿Dónde mierda compro más comida? Ya sé, tengo el gatito, tengo el perrito y tengo la sartén. Así que... yo creo que además puedo hacer todo con esas dos cosas. Sí, además que puedo. Siempre se puede. Vamos. Juega, deja de tirar spoilers. No. No, ¿qué hice? ¿La ataqué o no? No la ataqué, ¿cierto? No la ataqué. No le hice nada, ¿cierto? Maldición. Ajá. Ah.
Lo voy a seguir pagando hasta que me deje tranquilo. Sí. Basta, basta. Lo último que te pago, maldita sea. Gatito. No. El croissant volador. Basta. Es hora de almorzar, ¿cierto? Sí. Okay. Perrito. No, huele a telarañas recién horneadas, maldita sea. Por saquear. No. Mara Angélica García Carrillo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira cómo sufro con Undertale. Mira cómo sufro. Oh, no. Los croissants. Croissants voladores. Ayuda. Ayuda. Necesito forcejear más. No, pero ¿por qué? Estoy muy mal. No tengo nada. Sartén. Yo estoy bien, Marta. María. No. Mara. ¿Cómo es tu nombre? Mara Angélica García Carrillo. Ok, Mara. Yo estoy bien, gracias. Podríamos irnos de vacaciones o incluso construir un campo de béisbol para las arañas. Ok. ¡No! Por favor, basta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, basta! Yo asumo que puedo, pero no puedo. ¡No! Oh! Whoa! Yeah! Ooh! Yeah.
Ya, la última, vamos. O sea, no la última, voy a seguir jugando, pero... ¡Maldición! ¡Maldición! Estoy cansado. Cansado. Me tiré enfermo, extraña. Extraña, me tiré enferma. Oh, no. ¿Por qué este tipo no me da su dona? Dame la dona. Dámela. Ok, no. Me voy. Robbie Yagra me dice, me voy a tu casa. ¡Eh! Ok, te espero. Mara Angélica pregunta, ¿qué es WhatsApp? ¡Wow! Ya, me caíste bien, Mara. Me caíste bien. Tenía mis dudas por tu icono de Miku, pero ahora veo que sí. Veo que eres alguien decente, que no usa WhatsApp. Muy bien. Te felicito. Y no estoy siendo irónico, estoy siendo sincero. Te felicito por no usar redes sociales, aparte de YouTube. Basta. Mi novia me acaba de hablar por el chat del... por el chat del stream, pero no me habla por WhatsApp. Entonces asumo que sabe que estoy transmitiendo. ¡No, no! Mira, necesito hablarle acá. Ok. Ya, ahora sí. Oh. ¿Dónde compro más comida? Ya lo compré. ¿Por qué seguir? Ah, oh, si puedo. Ay. ¿La vamos a conocer? No, no la van a conocer, amigos. No la van a conocer. El rojo no te sienta bien, mi cielo. Ok, ya esto lo he leído mil veces. Echa verga, girl. Basta. Ya se fue. Le voy a pagar una vez. No, sé que le voy a pagar al final de los turnos. Cuando ya esté mal. Porque... Mal. Creo que nuestra nueva amiga se fue. No, no se fue. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Orgulloso de volverte un rico pastel. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Le divertan tus payasadas que te ofrece un descuento, ok. Dejarte ir, no seas tonto. Bueno. Hace un momento me tuve que ir. Porque tenía que hacer cosas de adulto. Esas cosas de adulto son emitir boletas para recibir dinero. Y con ese dinero pagar cuentas. Y con esas cuentas, gracias a esas cuentas, quedarte totalmente sin nada. Yo me quería comprar un joystick de 360 o de Xbox One para mi PC. Pero veo que no podré hacerlo. Veo que tendré que seguir ocupando esto. Y ocupar un emulador para que el PC me lo tome como si fuese joystick de 360. La pobreza me consume. Me quedé sin trabajo hace poco de nuevo. Me siento pésimo porque no puedo dejar de dormir. Y ayer dormí todo el puto día. Todo el día. Me encontré hoy a las 3, 4 de la mañana jugando PlayStation. PlayStation 1, de hecho. Y terminé un juego. De hecho, terminé un juego anoche. Y luego me puse a jugar otro y me puse a sacar todo el juego. Me puse a jugar Croc. No sé si conocen el Croc. Me puse a jugar Croc. Y... saqué todo el primer mundo. Y me di cuenta que eran las 5 de la mañana. Y dije, basta, tengo que dormir. Y se supone que fue una entrevista de trabajo hace unos dos días. Y me llegó un correo diciendo, ¡ey! ¡Quedaste seleccionado! Pero en 5 días hábiles me tienen que llamar. Pero 5 días hábiles justo cuando empieza Semana Santa. Entonces no hay nadie. No hay nadie, weón. Nadie me va a llamar a estos días. Entonces estoy esperando. Así que me tiene que llegar el dinero de mi otro trabajo. Cuando estuve trabajando en el canal de televisión. Y eso. Eso estuve. Juega me pregunta, ¿te despidieron del trabajo? No me despidieron, amigo. Yo estaba haciendo mi práctica profesional ahí. Mi práctica es cuando terminas de estudiar y tienes que hacer como la práctica para ver que estás bien. Entonces la estuve haciendo ahí y me pagaban. Pero se supone que quedé bien en ese trabajo. Quedé bien recomendado, como que le gustó cómo hacía mi trabajo. Así que espero que me llamen para que me contraten y quedar bien.
porque me encanta ese trabajo, me encanta, me fascina, me da el tiempo suficiente para hacer lo que sea, forcejear. Mara pone emoticones y pone textos con caras tristes. ¿Por qué te pones así, Mara? Cuéntame. ¡Oh, no! ¡No! ¡Me hicieron! ¡Oh, me hicieron mierda! ¡Perrito! Todo trabajo de ir. Me encantaría ganar dinero con YouTube. Me encantaría. Necesito 1000 suscriptores para eso. ¡Ay! Tenemos pocos. ¡Ah! Actuar, Moffett, por si quiere. Bueno, cuando trabajaba de noche en el canal de televisión, igual jugaba toda la noche. O sea, hacía el trabajo, pero también jugaba. Jugaba bastante. De hecho, me terminé varios juegos durante ese turno. ¡Oh, no! Pero ahora, o sea, almorzar, bien. Vamos al almuerzo, estamos con 20 y nos queda el gatito. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya, no. Voy a dejar de hablar tonteras, voy a dejar de hablar estupideces y me voy a concentrar. Porque no es posible, no es posible, no es posible que esté perdiendo con esto. ¡Oh, no! De todo lo que dije salió todo mal. Todo mal, todo mal. No. ¡No hice nada! ¡Maldita sea! Ya, 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 basta, 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 basta. Ok. Toma, te pago. No me hagas daño, no me hagas daño. No me hagas daño. No me hagas daño. Oh, pero me carga esta parte, me carga, me carga, me carga. ¡No! Ya, ahora sí. Más concentrado que en Cuphead. No nombres a Cuphead. No nombres a Cuphead aún en este stream. No lo nombres. Todavía no. No, 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 no. Ahora sí. Tenía que ver el stream. Ahora. Forcejear. Tratas de escapar de la red, no ocurre nada. Aunque intentes pasar bajo la puerta, el frío de Snow tiene reservada para ellas. ¡No! Maldición. Por favor, que termine luego esto. Basta. ¡No! Oh, no, ya, ok. Ahora. Me quedan 15. No tenemos nada. Y lo voy a apagar para que no me haga tanto daño. Mara dice, jajaja, YOLO, ok, YOLO. You only live once. Si Diego muere de vuelta, me iré a comprar unas papitas. Juega, no tendrás papitas hoy. Voy a apagar el ventilador porque me está dando frío. Oh, ahora se escucha bien. Bien, le pago. Ahora no me... Es hora de cenar. Mierda, no. ¡No! Con 12 sí lo hacemos. Con 12 es suficiente. ¡Oh, no! ¿Sigues vivo? Oh, mi mascota parece que es hora del postre. No, basta. ¿Un telegrama de las arañas en las ruinas? ¿Pero qué? Dicen que ellas te vieron y... Que aunque sí heriste a otros, nunca heriste a ninguna araña. Oh, cielos. Esto ha sido un gran malentendido. Pensé que le tenías odio a las arañas. No las odio. Medio calor. Ventilador de nuevo. Se debe referir a otro humano con camiseta rayas. Supongo. Siento los problemas, deja que te compense. Puedes volver aquí cuando quieras, y sin ningún coste para ti. Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo. Ok. Solo bromeo. Eres libre.
Este es un buen disco. Si le das el tiempo, resulta ser un buen disco. Perfecto. Eso fue divertido. Hasta pronto, cielo. Me voy. Adiós. Mira, Metatón. Es un póster de la última obra teatral de Metatón. La trágica historia de dos amantes, separados por los lazos del destino. Parece que está a punto de comenzar. ¡Vamos a ver la obra de Metatón! ¿Dónde? ¡Oh, ese humano! Podría ser. ¡Mi amor verdadero! ¡Puedo decir una falda! ¡No! Mara pregunta, ¿por qué no juegas la de Ink Sans? ¿Qué? No entiendo. ¡Oh, mi amor! Tienes que huir, pues el rey viene a por ti. Humanos, debéis marchar, aunque me parta el alma. Te encerrarán en soledad, lo odiarás y luego morirás. Basta, basta, qué dolor. Pues sufrirás, morirás. Qué triste es el amor. ¡Triste es el amor! Mara, sí, es mi primera vez que juego esto. No me des spoilers, por favor. Ok. Bueno, adiósito. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Mi amor ha sido abandonado a su suerte en la mazmorra. Una mazmorra con un puzzle tan ruin que mi amante probablemente merezca. Oh, no. Oh, Dios, ten piedad, es horrible el laberinto de las baldosas multicolor. Oh, este es el puzzle que había hecho este imbécil de Papyrus al principio. Que cada baldosa tenía su función y que al final no pasó nada. Ok. Por ejemplo, las baldosas verdes harán sonar un ruido y lucharás contra un monstruo. Oh, perdón, las baldosas rojas. Espera un momento. ¿No vimos este puzzle? Sí, lo vimos. Así es, recuerdo las reglas por completo, ¿no? Sí, genial, así que no te haré perder el tiempo repitiéndotelas. A la mierda. Porque si no lo tareas en 30 segundos, serás incinerado por estos chorros de fuego, mierda. Ajajajaja. Pobre amor, tal vez es la pesadumbre que no puedo parar de reír. Buena suerte, Cari. ¡No! 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 ¡Adiós, Mara! ¡Cuídate mucho! ¡Oh, no! Gracias. ¿Qué pasó? ¡Oh, lo siento! Parece que te has quedado sin tiempo. ¡No! Aquí vienen las llamas, Kari. Se acercan. Se están acercando, oh, cielos. En cualquier momento. Loli Taquitos. Llegó Loli Taquitos. No quiero imaginar que eres una loli que come tacos. Por favor, no quiero imaginar eso. ¿Cómo estás? Ring. ¡Cuidado! Yo te salvaré. Estoy activando el cortafuegos justo ahora. ¡Wii! ¡Firewall! ¡Oh, no! ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo por la brillante doctora Alphys. Así es, vamos, Metatón. Ríndete de una vez.
nunca podrás derrotarnos. No mientras trabajemos juntos. Tu puzzle está acabado, vete a casa y déjanos en paz. ¿Puzzle acabado? Alfiscari, ¿de qué estás hablando? ¿No te acuerdas de lo que hacían las baldosas verdes? Emiten un sonido y luego tienen que luchar con un monstruo. Bueno, Cari, ese monstruo... Otra pelea. Otra pelea y no tengo nada para curarme, nada. No tengo ni perrito, ni gatito, ni nada para comer. Ni nada. Ya no tengo que pelear con Metatón. Perfecto. Hermoso. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Loli Taquito me pregunta si tengo novia. Sí, tengo novia. Loli Taquitos. Mierda. Metatón ataca. Ah. Gritas, no pasa nada. Eso es todo, Gary, ve despidiéndote. Ese es tu teléfono, será mejor que respondas. Tú tienes mala pinta, pero no te preocupes. Hay una última cosa que te ha dado en tu teléfono. ¿Ves ese botón amarillo? Entra en la opción actuar de tu teléfono pulsado, ok. Amarillo. Pulsas el botón amarillo. Tu teléfono resuena con la presencia de Metatón. Eso es todo, Gary, ve despidiéndote. ¿Ah? Pulsa Z. Toma. Hagámoslo en cuanto a este juego. César Visa ya quiere ser tu novia, pero César, ¿cómo? Loli Taquitos Visa, ¿de veras? Saludos desde México. Saludos, Loli Taquitos. Por favor. Por favor, no. Ya, voy a asumir que eres una loli que come taquitos. Imagen mental, una imagen mental totalmente arriesgada. Con tacos en ambas manos. Siendo... Perfecto, buen nombre. Perfecto nombre. ¡Oh! ¡Oh! Me has derrotado. ¿Cómo puede ser? Es más fuerte de lo que creía, etc. Adiós. Adiós. Ring. Parece que le has dado una buena paliza. Has hecho un gran trabajo allá afuera. Gracias a ti. Gracias a ti, obvio. ¿Qué? Oh, no. Quiero decir, tú eres quien ha hecho todo lo que... ¡Guay! Yo solo he escrito un par de programas tontos para tu teléfono. Oye, esto puede que suene extraño, pero... ¿Puedo contarte algo? Si tengo waifu, si tengo una waifu, mira. Esta es mi waifu. Esta es mi waifu. Yo la amo. Yo tengo una almohada que simulo que es mi waifu, que es esto. Esta es mi waifu. Entonces yo pienso que esta es mi waifu. Yo me imagino que aquí encima está la mayo. Entonces estoy como... Esa es mi waifu. ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte, no me gustaba a mí misma demasiado. ¡Oh, no! Hacía mucho que me sentía como una fracasada. Como que no podía hacer nada sin acabar decepcionando a todo el mundo. Pero guiarte me ha hecho sentir mucho mejor conmigo misma. Así que gracias por dejarme ayudarte. En fin, casi hemos llegado al núcleo. Está pasando el resort MTT. Venga, terminemos con esto. Ok. 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 Así es, chicos. Esa es mi waifu. Tengo un husbando también. Mi husbando es este. Este es mi husbando. Charles Bronson. Oh, yeah. ¡Ja! Ya, basta. Basta. Loli, Taquito pregunta si es primera vez que juego Undertale. Sí, es primera vez que juego Undertale. Primera vez. Por favor, no tienen spoilers. No tienen spoilers. O si tienen spoilers, el gran grupo de moderadores del chat los va a silenciar o a borrar mensajes. Por favor, no tienen spoilers. Hola. Hey, eres tú otra vez.
Oh, no, no queda nada. Se comieron todo el helado. Todo el helado, todo el helado. Oh, no. Oh, hey. Estamos como que dejando para más tarde lo que matarte y eso. Como que no le digas nada de esto a Undyne, pero vale, ok. Par de homosexuales, parece Freeze. Parece Freeze, ok. No hay helado, no queda helado, no queda helado. Diego, tarde o temprano se te va a escapar una imagen de Rule 34 y se sigue mostrando imágenes de Google. Juega... Oh, esperemos que no, esperemos que no. Gabriel dice, aquí un spoiler, ¿sabías que el juego... ¿Es un juego? ¡Oh no! ¡El juego es un juego! Loli, Taquitos pregunta, ¿te gusta el yaoi? No, pero estoy... Pero compartí mucho con gente que sí gustaba del yaoi y vi en su momento mucho yaoi por osmosis, por estar al lado de esa gente. Vi mucho yaoi y dije, ¡oh! ¡Qué bonito! No hay cosa más bonita que el amor entre dos hombres. Dos hombres guapos, obviamente. Dos hombres dibujados como si fuesen los más guapos del mundo. Pero no, no es de mi gusto. No me gusta el anime, de hecho. O sea, sí, se me gusta el anime. Mira, míralo. Oye. ¿Recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? Siempre recordaré que lo que... ¡Oh, ya, ok! ¡Adiós! ¿Y el Yuri? ¡Oh, no! Nos estamos poniendo degenerados, chicos. Nos estamos poniendo muy degenerados. No. Mira, ahí está Sans. Oye, ve al callejón espeluznante de la derecha para unas grandes ofertas. No quiero ir allá. Hits Placeman, sí. Así se llama... Tararara. Es una pared normal y corriente. Oye, he oído que te diriges al núcleo. ¿Qué te parece si pillamos algo de cena antes? Claro, vamos. Gracias por invitarme. Hijo de puta, siempre me hace lo mismo. Siempre. Momento. Ahora sí. Bueno, aquí estamos. Así que... Tu viaje casi ha terminado, ¿eh? Debes de tener muchas ganas de volver a casa. Oye, sé lo que se siente. Tranqui. Perdón. Aunque creo que a veces es mejor aceptar lo que se te ofrece. Aquí abajo ya tienes comida, bebida. Amigos. Loli Taquitos dice... ¿Has visto Underverse de Jay Peñalosa? Es la mejor animadora. Busquémosla. Démosle el gusto a Loli Taquitos para que Loli Taquitos se quede y sea una más del grupo. Porque no hay mujeres. ¿Cómo se llama? Kakei Peñalosa. Oh, puse Kakei Peñalosa. ¿Qué hace ella? Animadora. Yay. Ok. Vi todo esto y me volvió la espalda. Muy bien. Me volvió la espalda. Lo voy a ver después. ¿Vi spoilers? Yo no vi nada. Yo vi videos y no vi nada. Yo no vi nada. Yo no vi nada. Cabeza de trapeador, yo no vi nada. ¿De verdad vale tanto la pena? Ah, olvídalo. Yo te apoyo, chaval. Oye, déjame contarte una historia. Soy un centinela en el bosque de Snowdin, ¿cierto?
Me siento ahí y busco humanos. Es algo aburrido. Por suerte, en las profundidades del bosque hay una enorme puerta cerrada y es perfecta para practicar chistes de Tok Tok. Así que un día me pongo a soltarlos, como de costumbre. Toco la puerta y digo Tok Tok. Y de repente, desde el otro lado, oigo la voz de una mujer. ¿Quién es? Así que, naturalmente, respondo: Talanda. ¿Qué Talanda? ¿Qué tal anda? ¿Qué tal anda? ¿Qué tal anda? ¿Qué tal anda? Entonces empezó a reírse a carcajadas, como si fuese el mejor chiste que ha oído en 100 años. Y siguió riendo. Ha sido el mejor público que he tenido nunca. Entonces, una docena de chistes después, llama ella y dice: Tok Tok. Yo digo: ¿Quién es? Tomás. ¿Qué Tomás? Un té, por favor. Ayuda. Ayúdame. ¿Quién se está spoileando? ¿Quién se está spoileando? ¿Por qué suspendieron a Loli Taquitos? ¿Por qué suspendieron a Loli Taquitos? La única niña que llega y comparte con ustedes y la suspenden. Maldición. Pero está bien. Jeremy Alfaro volvió. Hola. Bajón también juega Undertale. Muy bien. Gabriel me dice que se me dio el apéndice. Parece. De hecho, ya no tengo apéndice. Ahora sí, me estaban hablando. Perdón. No hace falta decir que es una mujer extra de manera buena. Continuamos contando unos chistes durante horas. Con el tiempo, me tuve que marchar. Papyrus se fue, se pone de mal humor si no le leo un cuento antes de dormir. Pero ella me dijo que volviese, así que lo hice. Y volví. Una vez. Y otra. Ahora es una tradición. Ya sabes, el contar chistes malos a través de la puerta es lo más. Supongo. Pero un día, perdón, me di cuenta de que no se estaba riendo mucho. Le pregunté qué le ocurría, y entonces me dijo algo extraño. ¿Puedes prometerme algo, por favor? ¿Sabes quién era esa persona que hablaba con Sans? ¡No me digas, maldita sea! ¡No me digas! No tires spoilers, maldita sea. Si un humano cruza alguna vez esta puerta, cuídale y protégele. ¿Lo harías por mí? Bueno, odio hacer promesas. Y esta mujer, ni siquiera sé su nombre. Pero... alguien a quien sinceramente le gustan los chistes malos. Tiene una integridad a la que no puedes decir que no. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa que le hice. ¿Sabes qué habría pasado si ella no hubiera dicho nada? Tron. Estarías muerto en el sitio... ¿qué? Oye, anímate, tronco. Solo estoy de broma. Además, ¿no he hecho un gran trabajo protegiéndote? Es decir, mírate. No has muerto ni una sola vez. ¿Eh? Oye, ¿a qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? G. Bueno, eso es todo. Espera, la mujer que estaba al otro lado de la puerta era la misma que... bueno, no me acuerdo el nombre. Pero era la misma que aparece al principio, la que me abraza y me dice que no me vaya. Y al final tengo que pelear con ella y al final yo me voy. Es ella, ¿cierto? Cuídate, chaval, porque hay alguien que se preocupa mucho por ti. Ok. Es un pelotón de plantas fixus. ¡Mira ese tipo!
tal y como entraba, me di cuenta de que se me olvidó hacer una reserva. Pero no quería dar la impresión de haber metido la pata, así que entré de todas formas. Ahora estoy, tal que, consumiendo el agua condensada de esta higuera. Ok. Toriel, ahí está, Toriel. Perfecto. ¡Hola! Es un principio. En un principio cavábamos laberintos con puzzles para repeler los ataques humanos. Pero ahora, construir cosas tortuosas y confusas es más una tradición horrible. No puedes dar pasos, sin acabar de puzzles hasta arriba. Trabajo en el núcleo, el interior de su laberinto de partes intercambiables. Eso quiere decir que podemos cambiar su diseño a voluntad. Chico, ha sido un día muy divertido, me encantan los puzzles. Ok. Soy el cómico local, y soy muy gracioso, la gente se ríe de mis chistes. Y bueno, mi hijo quiere ser comediante como su padre, pero sus chascarrillos no son graciosos. Cuenta unos chistes horribles, es la vergüenza de nuestra familia. Ja 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 ja, eso no es gracioso. Cuando su madre pasó mejor vida, no pudo aguantar seguir viviendo en esa casa. Así que huyó, no la he vuelto a ver desde entonces. Soy un padre terrible, ja 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 ja, eso no es gracioso. Qué terrible. Miraba un pez. Plop plop, necesitas hacer una reserva para comer aquí. También necesitas reservar tu silla, tu cubertería, tu comida, tu... Ok, adiós. Cuando salgas, vaya al callejón. Voy al callejón. En este momento le daría una buena patada y saldría corriendo gritando como una niña diciendo ¡ayuda, pedófilo venezolano! ¿Qué mierda estás hablando, Gabriel? Gabriel, ¿de qué mierda estás hablando? Oh, no. Voy a grabar. La atmósfera relajante de este hotel te llena con determinación. Chicos, creo que es hora de terminar. Sí, lo sabemos. El ascensor de la ciudad no está funcionando. Por este incidente, las habitaciones tienen una tarifa especial. 200 de oro la habitación. ¿Te interesa? No, aún no. Si cambias de idea, háznoslo saber. Que tengas un día chispeante. Ok, yo me voy de acá. Quiero ir al callejón. Tengo aquí el callejón, ¿cierto? Pero me voy a ir por acá, ¿cierto? ¿Me puedo ir por acá? Parece algún tipo de programa de televisión presentado por Metatón. Mierda. ¿Qué? ¿Cómo termina? Recién llegó el colegio. ¡No! Ok, Jeremy Alfaro, me voy a quedar un rato más. Siempre pasa lo mismo, Jeremy Alfaro. Siempre que termino, tú llegas. Pero no importa, me voy a llegar un rato más. Solo por ti, jajaja. Ja, ja. Bienvenido al resort MTT, el mayor bloqueo de apartamentos convertido en hotel. Ok, ya sea para una noche o porque ya vivas aquí, el orgullo del resort MTT es su servicio. Solo de paso, es genial. El resort MTT se enorgullece de que la gente esté de paso. Ok. ¿Qué mierda es esto? Sí, no llegaré a casa esta noche. Creo que queda algo de pizza fría en mi sala del tesoro. ¿Podrías calentarla? Este ascensor va directo a la capital, pero he dejado de funcionar. El hotel está haciendo lo que puede para acomodar a todos los que estamos encerrados aquí. Ok. Ok. ¿Cómo babosa? Estoy indignado. Me voy al callejón. A la derecha. ¡Hola! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Uy! Soy Brati, y ella es mi mejor amiga Katy. Soy Katy y esta es mi mejor amiga Brati. Adiós. Comida basura. Lo han mordido. Pistola sin munición. Armadura... llave misteriosa. No. Ok, adiós. Tengo que comprar algo de acá, ¿cierto? No, me voy. O sea, nos vemos luego y así. And so. Juega, ¿qué tenía que hacer acá? Ok, no importa. ¿Tengo que hacer algo? Las armas. Ya compré comida, pero... mis armas, tengo un guante duro, tengo un palo, un sartén y otro viejo, y sobras.
Oh, por Dios, Alphys. Ella solía vivir en nuestra calle. O sea, ella era como maestra, nuestra hermana mayor. Digo, o sea, si tu hermana mayor te lleva a pasar por el basurero, nos mostró los lugares más cool para encontrar basura. Se la pasaba coleccionando discos con caricaturas raras. Y luego se volvió la científica real. Sí, hace siglos que no la vemos. O sea, Alphys siempre ha, pensado que Asgore es un super bombón. Sí, oh, o sea, estoy segura de que ella hizo Metatón para, impresionarlo y así. Un robot con un alma. Eso, es súper relevante a sus hobbies. Entonces, después de ver a Metatón, Asgore le pidió a ella hacer cosas súper científicas para él. Pero nadie, ha visto algo que ella haya construido. O a ella en general. Debe, pasárselas encerrada todo el día. O sea, vive un poco, amiga. Sí, como nosotras. Basta. ¡Basta, basta! ¡Oh, por Dios! ¡Es un bobo peludo y adorable! ¡Es un abuelito de pelos! O sea, amo al tipo. Es tan agradable y así. ¡Dios! O sea, estamos tan... tan ansiosos por la destrucción de la humanidad. Ok. Adiós. voy a comprar más comida. Ok, ahora sí. Adiós. Gracias, pero, no necesitamos nada. ¡Oh, por Dios! ¿Podría conseguirnos unas glamburguesas? Pues no, necesitamos nada. Espera, te pago 1000 de oro si consigues una metatón, me firme mi trasero. ¿Qué? Adiós. Adiós, adiós. Basta esto, basta, basta, basta. Basta, 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 basta. Yo me voy acá. Voy a grabar de nuevo. Una pregunta al grupo de WhatsApp, no dicen groserías, ¿cierto? Jeremy, son un grupo de niños que no pasan los 15 años. Se mandan memes todo el día y a veces pelean por estupideces. Obvio que sí tienen groserías. Pero nadie te obliga a entrar. Nadie te obliga a entrar. No te preocupes. Ah, perfecto. Ok, ¿qué debo hacer? ¿Aló? ¡Hola! ¿Servicio de habitaciones? ¿Tienen mi té de mar? No. ¿Y bien? Está cerrado por dentro. ¡Hola! ¿Servicio de habitaciones? ¿Tienen mi conejo de canela? No. ¿Y bien? Uy, es algo restaurante. Parece que puedes pasar debajo de la puerta. Ok, pasemos. Pero no tienen nada de interés. Ok. Parece ocupado. Ok. No lo hueveo. No lo dejo. Lo dejo tranquilo. Lo dejo tranquilo. Bienvenido al Emporio de Hamburguesas MTT. Hogar de la gran hamburguesa. Dale brillo a tu día. TM. Filete con cara de Metatón. Héroe legendario Gran Hamburguesa. Si le doy una glamburguesa a la gata que estaba ahí en la esquina, ¿me dará algo? Por favor, dígame. O si no me voy. Si no me voy, me voy. Ok. Starfate. Sí, dame Starfate. Dame mucha comida. Adiós. Que tengas un brillantástico día. Ok, me voy. Núcleo. Espérate. Ah, estoy bien. Oh, no, Ring. ¿Eh? ¿Y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie. Oh, bueno, no nos podemos preocupar por eso. Clic. Bueno, antes que nada, primero que todo... La atmósfera relajante de este hotel. Ok, basta. Ahora sí. Ahora sí. Núcleo. Núcleo. Llevo 1 hora 43 minutos de stream. Ok. Beep, ring. Ya hemos llegado, ¿estás listo? Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. Clic. Ring. Oye, ¿por qué no pruebas primero el ascensor? Oh no, ¿qué hice? ¡Cuidado! Oh no. Magic sale de su sombrero.
por favor. ¡Oh, no! Se vigila con sus extraños ojos. Actuar, Magic. Aclarar mente. Mirar fijamente, claramente. Ignoras a Magic pensando en poner la luz del sol. Tu defensa aumenta 1. Hocus pocus. Mirar fijamente. Orbe cazador, orbe vigilante, orbe vigilante. El intimidante orbe vigilante se debilita con tu mirada. Brilla, brilla, estrellita. Twinkie, twinkie, little star. Oh no. Se mueve de forma misteriosa, Magic. Mirar fijamente, orbe cazador. El implacable orbe cazador se debilita con tu mirada. Hocus pocus. Oh no. Creo que Lolita Taquitos se fue indignada porque la silenciaron. Y creo que ya basta. Has ganado, consigues 0 P y 60 de oro. Ok. Se estuvo cerca. ¿Qué hacen por aquí tantos monstruos? Quiero decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo continúa hacia adelante. Click. Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor. Pero esos láseres se activarán si lo haces. Creo que vendrán en el siguiente orden. Naranja, naranja, azul. ¿Entendido? Muévete hasta que llegue el último. Clic. Mierda. Wilson Ramiro dice Kamehamehas. Bravo. Bravo, amigo, bravo. Oh, Dios mío, ¿te has hecho daño? Siento haberte dicho el orden mal. Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo continúa por la derecha. Ok, clic. Un cruce. Intenta ir por la derecha. Ok. Oh, no, ¿qué hice? Le preguntas a Night Knight por su día. No hay respuesta. Nos vemos. ¡Oh, no! Cantas una vieja nana. Comienza a dar cabezadas. Buenas noches. Golpear solo con su lucero de alba. Sigue cantando. Night Knight cierra sus ojos un poco. Nos vemos. No. Night Knight respira profundamente. Cantar. Sigues cantando. Night Knight cae dormida. Adiós. ¿Estás bien? ¿Por qué no has ido por la derecha? Vamos. Confías en mí, ¿no? No hay nada acá, ¿cierto? Creo que no hay nada. Creo que no hay nada, creo que no hay nada. Creo que no hay nada. Bienvenido, Wilson, bienvenido. Creo que no hay nada. Más láseres, vale. Esta vez no me meteré en la pata. Voy a sacar los láseres para que pueda pasar. No, no se apagan. No puedo apagarlos, no. Está bien, lo tengo todo bajo control. Voy a desactivar la energía del nodo completo. Y así podrás pasar. Venga, vamos. Clic. Eran demasiados láseres. ¡Espera! ¡Para! ¡No! Maldita sea. Se supone que no debería pasar esto. Yo la voy a volver a desactivar. Cuando se apague, muévete un poco. Luego para, ¿vale? No saldrás herido. Clic. Todo bajo control. Todo está bajo control. Todo está bajo control, amigo. Oh, por fin, quería grabar. Vale, ahora tienes que... no lo sé. Esto no se parece a mi mapa en absoluto. Lo siento. Yo tengo que irme. Ok, adiós. Ah.
Oh, maldición. No sé dónde tengo que ir. Oh, no. Yo me voy. Le aseguras a Wimsalot que lo que estás haciendo está bien. Estoy tranquilo, Robert Rabbit. ¡Ah, no! ¡Ah! A la casa Final Froggit. Te entiende perfectamente. Su ataque baja. Brilla, brilla. ¡No! ¡Me hicieron mierda! ¿Rezar? Te arrodillas y rezas por tu seguridad. Recuerda su mural. Aún hay esperanza. Crack, crack. Ok. Ya, la última. La última, chicos, porque me cansé. La última. Llevo... vamos para las 2 horas. 2 horas de stream. Como el antaño. Yo me voy por acá entonces. Oh no. Rezo, rezo y rezo. No te rindas. Mierda. Oh, 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 oh. Adiós. Hola, crack, crack. ¡Ah! Actuar, Final Froggit, halagar. Te entiende perfectamente. Su ataque baja. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Haces algo misterioso. Final Froggit se da cuenta de que aún le quedan cosas por aprender de este mundo. Growl pensativo. Growl. Growl. Ok, termino esto y grabo, ¿cierto? Perdónalo si le regresa al punto de guardado, en esa parte para que cuando uno te mate no tengas que guardarlo de uno. Ok. Ok, estamos listos. Perdonar. Perfecto, ahora grabo. Ok. Ahora grabé, muy bien. Wilson me dice que vamos, que puedo. ¡Sí, sí puedo! Vamos, todo se puede en esta vida. Hay 100 de oro dentro de la papelera. ¿Lo tomas? Sí. Has conseguido 100 de oro. Adiós. ¡No! Cantas una vieja nana. Night Night comienza a dar cabezadas. Oh no. Ahora cadabra. Oh no, oh no, oh no. Huele a polvo de estrellas. Se durmió, se durmió. Todos tienen confianza en que lo puedo hacer. Gracias, amigos. Actuar, magic, mirar fijamente, orbe cazador. Thank you.
El orbe vigilante. ¡Oh, no! Ahora sí, vamos. Listo. Adiós. ¡Basta! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Okay. Oh, wow, wow, ahora sí. No te metes con estigmatismo. ¿Qué es lo que tanto temes? A ti, amigo, a ti te temo. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué hago con él? ¿No me meto o me meto con él? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Adiós, Jeremy. Cuídate. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, no. Te metes con astigmatismo. Así es. Ok, me meto con él. Ah, ok. Adiós. ¿Y ahora? ¿Me devuelvo? Ok, me devuelvo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde? Activé el botoncito. Asumo que saqué el láser, pero no pillo nada. Oh, no. A la derecha. Ok. Que no me meta. Ok, no entiendo. Out. Adiós. Ah, aquí está. Ok, chicos. Adivinen qué. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a dejar esto en un cliffhanger horrible. Los voy a dejar colgados a todos. O sea, ustedes ya saben lo que pasa, pero yo me voy a dejar colgado. Porque vamos a continuar en otra ocasión. Sí. ¿Pero por qué me dicen? ¿Por qué me dicen con quién voy a pelear ahora? Yo no sabía que iba a pelear con Metatron. Yo no sabía lo que iba a pasar y ustedes me acaban de decir. Y ustedes son los que más molestan con el asunto de los spoilers. Y ahora lo sé. Ahora sé que voy a pelear con Metatron. ¡Oh! Pero bueno. Será para la próxima, chicos.
Será para la próxima. Bien. Grabamos. Estamos listos. Bueno, chicos, fue un stream bastante extenso. Bien extenso. Tuvimos... Extenso porque esta es mi forma de pedirles disculpas por lo del día de ayer, por haberme ido tan... de manera tan drástica, ya que la luz se cortó. Estaba totalmente fuera de mis capacidades poder volver al stream si no tenía internet ni electricidad en mi casa. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Chicos, que estén muy bien. Para los que quieran seguir hablando estupideces, también está el chat de WhatsApp. El link está abajo acá en la descripción. Y nos vemos en la próxima con más Undertale, porque ya me aseguré de que tenemos que terminar Undertale, sí o sí. Hay que terminarlo. Sí o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Wow. Si te gustó el stream y eres nuevo, recuerda que puedes suscribirte, darle like al video, bla, bla, bla. Adiós.